Okay, chicos, good afternoon. Good afternoon. Just give me some minutes, okay? It's just 12 or 2. So las denme unos minutos para que sus compañeros vayan ingresando. Okay, just give me some minutes, please. Miss, me conecté temprano. That's okay. It's 12. Sí, creo que por ahí se conectaron algunos bien temprano. Estaba yo en otra clase. But that's okay. So, just give me 2 minutes, 2 minutitos más. Vamos a esperar que ingresen todos, okay? Bueno, no todos, ¿no? Todos los que vayan a ir ingresando por ahí. Vamos a darles un tiempito. Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. Just give me some minutes, okay? Good afternoon, me. Give me some minutes to admit to everybody. Vamos a esperar un ratito. Miss, buenas tardes. Good afternoon, Fabricio. Good afternoon. Please, everybody, open your computer. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Buenas tardes, profesora. Pasemos por seguridad. So, everybody, open your cameras, please. Everybody open your camera, please. You thought that it was special, but it was just a sex doll, and I still hear the echoes, I got a feeling that it's time to let it go. We just changed and all the way home. In the flame, cause we can't let go. That's okay, Piero. I'm waiting, pero no espero que te tome toda la clase. That's okay, Ariel. I got it. Okay. Okay, good afternoon, everybody. Please open your camera. Por favor, abra su cámara, por favor, please. Por favor, please. Okay, abra su cámara, chicos. Saben que es obligatorio el uso de la cámara, ¿verdad? No sé si su tutor ya les ha hecho saber que a partir de ahora todos deben usar cámara y van a tener el lapso de toda esta semana hasta el día lunes para poder, en todo caso, aquellos que no tienen una cámara o comprarse, ver la manera de solucionarlo. ¿Ok? Lo hacemos por un tema de seguridad porque han estado ingresando con el ID de algunos alumnos, han estado ingresando personas extrañas o ajenas al colegio
Entonces, es necesario verlos y a veces ni contestan. Y ustedes son conscientes de eso. Hay veces que hay compañeros que se han conectado y no contestan, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si detrás de la cámara está tu compañero o no? Lo hacemos por una cuestión de seguridad, ¿ok? Acuérdense que todos los que ingresan a veces pueden grabar. So, it puede ser peligroso. So, for that reason, it's obligatory. No sé si ya su... Piénseme un momento. No sé si su tutor ya les habrá mencionado, pero es obligatorio el uso de la cámara, ¿ok? Y el... Miss, lo que está escuchando es Maroon 5, ¿no? Sorry, yes. I love this song too. Me encanta Maroon 5, tiene buenas canciones. Ok. Let's see. Just before to start the class, let me remember you about the composition. Estoy leyendo sus composiciones. Hay composiciones muy buenas. Hay otros que ni me han enviado, ¿ah? ¿Eh? So, tienen nota, por si acaso, yo les dije. Y hay otros que me han enviado un testamento. Por favor, solamente les dije tres, a lo mucho tres líneas les dije. Podían haber sido hasta dos nada más. Ok. So, he estado leyendo y la mayoría de fallas a veces son ortográficas, pero las gramaticales yo creo que el contexto está bien. So, les voy avisando, ¿ok? Hoy día no voy a mandar tarea escrita en el cuaderno, es probable que hagamos una práctica en el cuaderno escrito en vivo. So, tu tarea va a ser grabar tu composición a través de un video. Sí. Vas a grabarte diciendo tu composición, ¿ok? Y ese video me lo vas a enviar por el sitio web. Tú ya sabes que puedes subirlo a YouTube y me envías el link, o puedes subirlo al Drive y me envías el link, ¿ok? So, es obligatorio y eso va a ser tu evidencia para esta semana, ¿ok? So, no te voy a dejar nada para que hagas en el cuaderno. Tu única evidencia va a ser enviarme el video de tu composición. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer tu composición. Ahora, please, cuando leas, primero, you have to be present, you have to be polite, tienes que estar o con uniforme, o con tu buzo, o por último, si por ahí me hice crecido, me creció un brazo más en esta cuarentena, I don't know. Ok, no utilizas tu uniforme, utiliza tu ropa de vestir, pero usando al menos una escarapela para que sea un identificar, obviamente, de que estás hablando desde tu patria. Una escarapela, mis cualquiera. Ahora, busca un lugar propicio para hacer tu video. No voy a hacer que el video y toda la familia ahí atrás pasando, ¿ok? Enciérrate en tu cuarto. Busca un lugar oscuro tampoco, que se vea que tú estás, obviamente, diciendo tu poema. Puede ser parado, puede ser sentado, ya ese es perhaps to your imagination, ¿ok? Y obviamente trata de tener de repente una pizarra, algo de decoración atrás. Referente obviamente a Peruvian Country, right? About our anniversary of Peru. So, yo hoy día les voy a poner en el formulario, al último, como siempre, va a decir ahí, ¿no? Envía tu video sobre tu composición. Y esa va a ser tu evidencia que vas a enviar para la próxima clase, for the next class. Okay. Any question about that? ¿Alguna pregunta about that? Luis, o sea... Yes, Camila, tell me. Vamos a hacer la composición que ya lo hicimos, mejor dicho. Camila, abre tu cámara, please. Open your webcam. Yes, Camila, tell me your question. Yes, Camila. Okay, Camila, vamos. Tell me your question. Ya, mi pregunta era, o sea, vamos a hacer un video diciendo nuestro poema en inglés. Yes. ¡Oh! Ok, y el poema que ustedes han compuesto, que me lo deben haber enviado ya por cierto, web. Sí, yo se lo envié, cosa. Lo leen, se graban leyendo su poema. Ahora, cuando leas tu poema, por favor, utiliza, no les voy a exigir que tengan un excelente pronunciation, porque nosotros estamos aprendiendo, and that's okay. Pero lo que sí te voy a exigir es que seas muy expresivo cuando hables, ¿ok? Habla, es así, algo así como un poema, ¿verdad? Lo que vas a leer. Entonces, sé muy expresivo, se utiliza una bonita entonación más que todo, más allá de la pronunciación que podemos tener mistakes. Pero bueno, chicos, y sobre todo, aquello que estás leyendo, tienes tú que saber de qué estás hablando. Para eso tú sabes que tienes que haber buscado, obviamente, palabras. Tú has hecho tu composición. Entonces, tú tienes que haber buscado palabras que tú comprendas, ¿right? No creo que me hayas puesto algo tan... Y por último, si pusiste algo
que no es familiar para ti, bueno, has tenido el tiempo para poder investigar qué palabras puedes usar en tu composición, ¿no? Ahora, que se sienta que lo que tú estás hablando, obviamente tú lo has escrito, ¿ok? Bien, any question more? A ver por ahí, girls, well. ¿Cuándo grabaríamos, Miss? No, lo tienen que, a partir de ahora ya pueden comenzar a enviarlo. Yo el formulario lo estoy enviando más tarde, ni bien termine las clases, que nosotros los profesores terminamos a las 2, 3 a veces, por lo que a veces tenemos reuniones, es más, a las 4. Entonces, más o menos yo 6 de la tarde estoy subiendo el formulario, y a partir de ahí yo les voy a poner la fecha de entrega. O sea, que ustedes van a tener prácticamente como una semana para poder entregar su video. Ya para la próxima clase ya tu video debe estar obviamente enviado y revisado y todo lo demás. ¿Ok? Yes, eso lo dejo perhaps to you, Hazel, ¿ok? Puedes usar el uniforme, puedes usar el buzo o tu ropa de calle, pero con una escarapela. Miss, no puedo enviar videos. Dayali, sí puedes enviar videos. Sube lo que vas a grabar en tu celular o en tu computadora, I don't know, o en tu tablet. Súbelo al Facebook, créate una cuenta en Facebook, súbelo, no es gratuita, y me envías el link para yo poder ingresar a verlo. O, averigua de Yelia, porque vamos a ir trabajando con varios videos, ¿ok? O si no, también, súbelo al Drive y me envías el link del Drive, ¿ok? Si saben ustedes usar Drive, por favor, ustedes saben más que yo computación, ¿ah? ¿Eh? Si yo he aprendido, yo antes, hace 3 meses no sabía que era Drive, ni cómo subir un video a YouTube, y he aprendido. Así que no les queda a ustedes otra que aprender también. Ok. ¿Qué dices, Geisho? Miss, ¿puedo usar un cepeto con mi voz? ¿Qué cosa es cepeto? Ok, speak me Spanish o English. ¿Qué es cepeto, please, Hazel? Ilumíname, a ver. No, use your voice. Usa tu voz. Yo quiero escucharte así. Sí, o sea, se refiere a su rostro, Miss. Sí, puede usar otro rostro o con su voz, pero físico, con otro rostro. Físico y uso mi voz. Uso mi voz original, pero con otro físico. No. Ok, va avatar, ¿no? No, you have to use I wanna see you. Yo quiero verte a ti en el video and I wanna listen your voice. Porque también hay aplicaciones para cambiar nuestra voz. No. Ok, you have to use your video for yourself. I wanna see you. And I want to listen your voice, okay? And clear, estoy siendo clara. Vas a callarle. Okay, let's continue with the class. And today, okay, let me see. Me hizo una pregunta. Yes, Ayali. Entonces, el trabajo sería el video y el formulario, nada más. Yes. Okay. Okay. Let me, before to share my PowerPoint, okay, recuérdense que hoy ya tenemos 1 hour, ¿eh? Así que si salen del Zoom, vuelven a ingresar. So, before to share my PowerPoint, please open your notebook, abre tu cuaderno, open your notebook, and write the date, random day, and the title for today, okay? Today is Wednesday, July 16, que rápido, mitad de mes, 16, and with today, we're going to talk about double H questions, that in present continuous, okay? Ya hemos hecho present continuous in affirmative and negative, y creo que también hicimos short questions, right? Short answers, sorry. So, hoy día vamos a hacer double H questions, pero usando el present continuous, okay? Mientras tanto, yo voy tomando asistencia. And please copy that, voy copiando eso. Okay, let me see, today is 16 July. Okay, Arlette. Presente. Jennifer Apaza. Presente. Okay, Hazel Ayala. Present. Alexander Bernaola. Present. Okay. Emerson Coriwaman. Presente. Okay. Piero Chévez. Present. Okay. Selenia Chumbimuni. Presente. Okay. Natalie Córdoba.
Natalie Córdoba. Ok, ahí está Natalie recién. Jennifer Correa. Jennifer Correa. Okay, she's also in again, right? Okay, Ariel de la Jara. Presente. Ariel. Jorge Garavito. Present. Dairo León. Presente, Miss. Okay, Dayali, Dayali Lisa. Present, Miss. Okay, Piero Martín. Present, Miss. Micaela Mini. Present. Micaela. Fabricio Murga. Presente. Okay. Melina Teros. Presente. Okay. Present, please. Andrew Quispe. Present. Okay. Gabriel Rebolledo. Gabriel Rebolledo. Okay, awesome, right? Ángela Reyes. Presente. Ángela, please, your music. Jerico Sánchez. Presente, Miss. My God, Jerico. Estoy tocando la cabeza, creo, por ahí, ¿eh? Rodrigo Sánchez. Presente. Ok, Rodrigo. Camila Siguas. Camila. Presente. Ok, Camila, hello. Valentino Zabaleta. Presente, Miss. Ok, Valentino. Aliaga Maricielo. Present. Ok, Maricielo, open your camera. Alexandra Calagua. Alexandra Calagua. Present. Ok, Alexandra. Gala Ibrahim. Present. Okay. Present. Presente, oh, present. Very good, chicos, very good. Pachamanca. Ok, let's see. Let's see. Let me share my PowerPoint so you can see. So you can see what we're gonna do today, okay? Let's see. Okay, simple present continuous, interrogative, okay? A pesar que vamos a hacer double H words, sigue siendo interrogative. Solamente que ahora vamos a trabajar preguntas un poco más complicadas with double H, okay? So, remember, vamos a hacer a remember about the short, la forma simple, the short questions or the short answers using ing, using the present continuous, okay? For example, am I working at home, for example? Are you working? Is he working? Is she working? Okay, remember for interrogative, you use first the verb to be, then the subject that could be a pronoun or another name. You use the gerund. Acuérdate que el gerundio o the gerund es el verbo más ing, the verb plus ing. The complement, acá falta el complement, and the question mark, right? For example, are you working? Is he working? Is she working? It is working. Are we working? Are you working? Are they working? Okay, acá lo he conjugado with all the pronouns. Let's see. Here you have more examples. Am I playing football? Is she playing football? Are we playing football? Okay. And what is the answer? Do you remember the short answers? Am I playing football? Yes, I am. No, I'm not. Is she playing football? Yes, she is. No, she isn't. Are we playing football? Yes, we are. No, we aren't. Okay. Cosas que recordar aquí. Primero que utilizo el verbo to be para empezar mi pregunta. Y luego cuando voy a responder, you have to pay attention. Tienes que tomar atención to the subject. Porque con ese mismo subject yo voy a hacer mi respuesta. For example, aquí me estoy preguntando a mí, ¿no? Am I playing football? Yes, I am. Look at the pronoun. Oh, no, I'm not. Is she playing football? Yes, she. Look at that. Look at the pronoun. Yes, she is. Oh, no, she isn't. Puede ser no, she is not también, ¿ok? Sino que acá estoy usando the contractions. Are we playing football? Yes, we are. Look at we. Yes, we are. Oh, no, we aren't. Okay, let's practice. Maricielo, please open your audio.
Alicia, when you come to, okay, Maricielo, listen to me. Listen to my question. Are you studying English? Yes or no? Yes. Yes. Yes, you. Yes, you. Okay. Yes. Wait a minute. Un ratito, Maricielo. Okay. Yeah. Hey, very good, Maricielo. Tú, como yo te estoy preguntando, are you? You, yes. Me voy a responder con you, ¿no? Pero si la pregunta es hacia ti, yo te pregunto, ¿estás estudiando inglés? Mm. Entonces tú dirías, sí, yo estoy, ¿o no? Yes, are you? Sería, yes, I am. No, Maricielo, porque la pregunta es, ¿ok? No, yes, I am, o no, I'm not. Ok, let me try somebody else. Alexandra Calagua, please. Alexandra, yo sé que tienes problemas. Yo sí sé el caso de ustedes, los Calaguas, que tienen problemas with the camp, right? Pero anyway, van a tener que ver la manera de solucionarlo, Alexandra, ¿ok? Bien, Alexandra, please open your cam, open your microphone, please. Alexandra Calagua. Sí, miss. Okay, tell me the answer. Listen. Are you eating in class? No, I'm not. Very good, Alexandra, very good. Okay, Selenia Chumbi Mooney, open your cam. Abre tu cámara y your microphone. Yes, Selenia. Selenia. Yummy. Okay, Selenia, listen my question. Is your mother cooking? Is your mother cooking? Cocinando. Is your mother cooking? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta, Selenia? Selenia. Yes, she is. Okay, yes, she is. That's good. That's it. Okay, very good. Let me try somebody else. Okay, Valentina Zabaleta, open your microphone, please, and tell me. Valentina, where is your webcam? I can't see you. No puedo verte, ¿eh? Okay, Valentino, a la voz de tres, abre tu micrófono. 1, 2, 3. Okay, thank you, Valentino. I don't know what happened there. Escríbeme en el chat, okay? Okay, Jorge Garavito, please open your microphone. Garavito, y no me digas que sigues teniendo problemas con el audio, Garavito, ¿ah? Ya eso ya lo habíamos hablado y tú me dijiste que lo ibas a arreglar, ¿ah? Ya pega Davidito. Ok, let's continue with Alex Bernaola. Alex Bernaola, please. Ok, Alex, answer my question, ok? Are you and your friends listening the class? Yes, we are. Perfect, that's it, okay. Okay, sorry, estoy tomando, poniéndoles nota. Okay, very good, Alex. Okay, let's continue, okay? Because that's the short answer. Esas son las respuestas cortas. Ahora vamos a ir a the double-edged questions, que es un poquito más complicado. Let's see. Okay, you have here more examples. Is the girl sitting? No puedo leer el chat hasta cuando salga después de compartir pantalla, así que van a tener que esperar a aquellos que están escribiendo, okay? Is the girl sitting? Is the boy walking? No, right? No, he isn't in this case. No, walking, yes. Are you working on a new project? Are you working on a new project? Okay, let me ask somebody that. Acá tenemos más preguntas, a ver. To evaluate, let me see. Okay, Rodrigo Alonso, please open your microphone and open your camera too. Rodrigo Alonso. Okay, no. Rodrigo, are you working on a new project? Proyecto. Are you working on a new project? Es inventada tu respuesta, don't worry. Music? Yes, what?
not music? No, no, tu respuesta es yes, I am, o no, I am not. That's it. No. Ya, pues, pero contesta completo. No, I am. No, I am, no. Ok. A Rodrigo, please. Pay attention, ¿eh? Ok, let's see. Who else? The next question. Ok, Micaela Mini, please, open your can and your... Abre tu micrófono, please. Okay. Okay. If Mary, imagínate que conoces una tal Mary, okay? Is Mary going to Moscow next week? Is Mary going to Moscow next week? Yes, she is. Yes, she is. That's it. Okay. Emerson Koriwaman, please open your microphone, Emerson. And sí. Open your camera, Emerson, too. Abre tu cámara. Yeah. Okay, is the train stopping? Is the train stopping, Emerson? Yes. Yes. Yes, I am. No, you are not a train. Tú no eres el train, Emerson, ¿huh? Is the train... Ah. It is. Train vendría a ser it, ¿no es cierto? De cosa. Yes, it is o no, it isn't. Okay. Por eso les dije, miren bien, please. Ok, miren bien, por favor, the subject. Ok, so let's continue. Ok, now we're gonna talk about double H questions. Ok, you know, this is a group of double H questions. Un ratito ya, es que no sé qué tantas preguntas me están haciendo aquí en el chat. Espero que sean, sea tan importante así como para que haya dejado. De hacer, de compartir pantalla, ok. Ok, Garabito. Ok, Garabito, Garabito, Hiko, se fue, ¿no? Bueno, that's ok. Era él. Ok, let me share now my screen again, ok. No, no sé, es el problema de internet que no puedo compartir y leer a la vez, se cuelga. Ok, so we have double H questions. What, where, who, when, why, how, which, and how often. Ustedes ya lo han visto más antes de double H questions. What does mean qué, where, dónde, who, quién, when, cuándo, why, por qué, how, cómo, which does mean cuál. Esta es nueva, creo. Which significa cuál. And how often, qué tan seguido. How often. Ok. So we're going to make questions with that. Pero en este caso, cuando responda, no va a ser a short answer, acá va a ser a information answer, porque te está preguntando por algo y tú tienes que argumentar ahora. Ya no respondes, yes, yeah, no, not, that's the easy way. Ahora vamos un poquito más complicado, ¿ok? So, let's see. Chicos, por favor, tomen notas, vayan escribiendo en mi cámara. Miguel, a ti tomando captura, mis. Perfect, pero... Por dos. Ejercicios por dos. Ok, él cree que está en el WhatsApp o en el chat. Ok, let's see. Double H questions structure. Ok, esta es la estructura. Double H, words. Ok, the verb to be, the subject, the verb plus ing, o sea, the gerund, the complement and the question mark. Ok, let's see. Look at, primero analiza. Double H questions, double H words, sorry. Verb to be, the pronoun, or the subject, sorry, the ing verb, or the gerund, the complement, in this case, the complement and the question mark. Es obligatorio the question mark, okay? Si no, no es considerado pregunta. For example, why is the baby crying, llorando? Why? ¿Por qué? Why is the baby crying? Ahí no puedo responder, yes, he is, ¿no? Porque me está preguntando por qué. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? The baby's crying because, ¿por qué? Acuérdate la palabra because, que ya lo hemos visto antes. The baby's crying because he's hungry. Because he's hungry. Very good. He's hungry, ¿no? Very good. Okay, another one. What are your friends doing this afternoon? What are your friends doing this afternoon? ¿Qué están haciendo tus amigos esta tarde? ¿O qué van a hacer esta tarde? ¿Ok? ¿Cuál sería una respuesta appropriate? ¿Ok? ¿Any volunteer? We are
play, así, play volley, así. Okay, my friends are playing volleyball this afternoon. Oh, they are playing volleyball. Fabricio. Okay, good. What time is the bus arriving today? What time? Oh, no, sorry, Piero, sorry. Okay, what time is the bus arriving today? ¿A qué hora está llegando el bus hoy día? What time is the bus arriving today? Okay, Cindy, a ver, piensa an answer appropriate. An answer appropriate for that. Any volunteer to answer this question? What time is the bus arriving today? The bus is arriving. The bus is arriving at 10 o'clock. Okay, the bus is arriving at 10 o'clock. Very good. Perfect. Very good. You see? So remember, you're gonna use double-ish questions. Your answer is have to be information answers. Okay, tienen que hacer preguntas de información. So let's continue. Here we have more examples. Chicos, si sale el Zoom, vuelven a ingresar, okay? What are you writing? I'm writing a report, for example. Right. Ya tiene más ejemplos. More examples. Where is just living? Just living in New York. Where are you meeting your friends? Where are you meeting your friends? Meeting significa citado. Where are you meeting your friends? I'm meeting them at the school. What are you eating? What are you eating? I'm eating fruits. What are you reading? I'm reading a funny book. When are you meeting your father? When are you meeting your father? I'm meeting him at night. When is she coming home? When is she coming home? She's coming home late today. Okay? Okay. Let me see. Okay. Piero Martel, please. Can you read the first example? Piero Martel? Ahí está, Miss. No, que me apretó otra cosa. Ahí está, Miss. Okay, lee el primer ejemplo, Martel. El primero, ya. Yeah. Where is she living? She living in New York. Very good. Okay. Nueva York. New York. Okay. Good. Okay. Alex Bernaola, please, can you read the second example? Alex? Sí, Miss, aquí estoy. Okay, the second. Where are you meeting your friends? I am meeting them at the school. Perfect. Okay, come on to, let me see. Dayali, please, can you read the sample number 3? The third one? La oración número 3, Miss. Yes. ¿Cómo así, Miss? Read. Léelo, read. El punto 3. Yes. The point 3. What are you eating? I'm eating fruits. Yeah. ¿Cómo se menciona, Miss? Fruits. Okay, good. Camila Siwas, please, can you read the fourth one? The fourth point? Camila? Okay, Camila, come on. What? Supone que están conmigo en clase, así que, ¿qué? La quinta. La cuarta, Camila. We are in the fourth one. Yeah. ¿La quinta? La cuarta, Camila. La cuarta, Camila, solo que no tiene el puntito. Ah, ya, yo pensaba que era la quinta, porque como era... No tiene puntitos. Okay, bueno, no tiene puntito. Ya. Yeah. What are you... Reading? Reading. Okay, continues. And I am witty? Reading. De leer, reading. Ah, reading. Reading. Camila, pronúncialo como tú lo tengas en mente y yo te voy a corregir, don't worry.
Figuas, funny boot. What are you reading? I'm reading a funny boot. Okay, Jennifer, please. Jennifer Apaza, can you read the next one? Jennifer? Jennifer Apaza, are you there? Jennifer Alawan? Jennifer, two? Jennifer, three? Okay, let's start. Let's see. Okay, Ariel de la Jara, can you read the next one? Bien, profesora. Okay, lee el que sigue, please. ¿Cómo? Lee el que sigue. Me he perdido, profesora. ¿Están en clase o no están en clase? Están haciendo, ni siquiera prende su cámara. Yo puedo pensar que yo estoy acá sentada sola y ustedes están haciendo otra cosa. Ok, well, I don't know. Si se irán a retroalimentación, pues ahí. Ok. ¿Quién fue que se perdió? Se perdió también del curso, creo. Ok, let's see. Ya, Ariel, estate atento que te voy a volver a llamar. Ya, profe. Conmigo, ¿ah? Where are you? No te veo ahí, ni siquiera has prendido tu cámara. Ok, Angela Reyes, please, lee the next one. La siguiente oración. Angela. Angela. Ok, lee la siguiente oración. We are here. Look at my mouse. Mira el indicador ahí. Come on. When are you meeting your father? Okay, what is the answer? I am meeting him at night. Okay, very good. And the last one, please read. Hazel, please read the last one, Hazel. When is she coming home? She is coming home late today. Okay, very good. And here we have more examples. Vayan viendo cómo se contesta, porque vamos a hacer esto en práctica ahorita. Ve tomando notas, stay notes. Who's just talking on the phone? She's talking to her mother. Who are they traveling with? Miren cómo se pregunta con quién ellos viajan, ¿no? Con quién ellos están viajando. Who are they traveling with? They are traveling with Tom. Why is she crying? She's crying because she lost her toy car. Why are we waiting here? We are waiting here because I cannot find my keys. How is Sally singing? She's singing very well. How are they going to work? I'm going there by train. Okay, let's see. Who wanna read? Who want to read? Okay, let's see somebody that I didn't call. Okay, Mel Lee, please, can you read the first one? The first one. Sí, miss. The first one. Lee el primero, please. The first one. Who is she talking on the phone? She is talking to her mother. Okay, very good. Jericho, read the next one. Jericho. Jericho. Okay, good. Más gente. To the retroalimentation. Y si no ingresan a retroalimentación, se quedan con 08 en la clase, ¿eh? Okay, Arlette, come on. Read the next one. Yeah, teacher. Okay, Arlette, come on. Jimmy. Lee the next one. La siguiente oración. La segunda. Yes. Supone que estás en clase, ¿no, Arlette? Estamos en la segunda. Okay. Okay, come on. Were they traveling with? They are traveling with Tom. Okay, good. Let me see. Dido, please. Dido? El tercero, ¿no? Yes. Crying. ¿Cómo se dice esa palabra? No sé. Crying. Crying. Uh-huh. Yeah. She is crying because she lost her toy car. Very good. Okay, Andrew, please, can you read the next one? Andrew? Read the next one. Okay. We are waiting here